No, perquè el Departament de Salut pot tenir una reducció del pressupost que no afectarà l'atenció sanitària, que afecta altres coses que té el Departament, que no és l'atenció sanitària. Ens podem plantejar actuacions en relació als nostres costos de lloguers que tenen els equipaments de salut. Ens podem ajustar als nostres despeses de publicitat, ens podem ajustar a tota una part d'elements que vam dir que tenien un recorregut, ens podem ajustar a disminuir encara les estructures administratives i el sou dels directius, és a dir, hi ha moltes més coses. I en base a aquest escenari econòmic, actuar en els pròxims 3 anys, en base a aquest escenari econòmic, a través d'un plan de salut i a través d'un deseable pacte polític de la part política de política sanitària que tenga el plan de salud, y por lo tanto, a partir de aquí, lo que haremos será reordenar las cosas, hacerlas de otra manera, para evitar que el sistema no sea sostenible y que el sistema no solamente será sostenible a base de ajustar el presupuesto. La sostenibilidad del sistema no solo viene por ajustar el presupuesto, sino también viene por reorganizar el sistema sanitario, como recomienda la propia Organización Mundial de la Salud. Si bien nosotros la huelga nos limitamos a decir que ha tenido una participación del 20%, en base al método objetivo, que es contabilizar y contar todos aquellos profesionales que se han acogido a la huelga desde el punto de vista de la obligación que tienen de comunicarlo o de ser requeridos por los departamentos de personal, de todos los hospitales de Cataluña, de toda la atención primaria de Cataluña, de todos los centros sociosanitarios de Cataluña y de todos los centros de salud mental de Cataluña. Eso supone que de todos los profesionales médicos que tendrían que estar trabajando hoy, un 20% de ellos se ha acogido al derecho de huelga. Y por lo tanto, esa es la cifra que tenemos. Formalmente, el 20% de todos los profesionales que deberían estar trabajando hoy en toda la sanidad pública de Cataluña se han acogido el 20%.